Yarem, egunean, egoa bagati, y egoa aquí. Hola, eso, benvinguts a la Diada Nacional, y com cada any aneu venint, ja ens coneixem, y saludem d'aquí al representant de l'Ajuntament, Iñaki Porcilla, el delegat del govern, en Daniel Sánchez de Maria, el director de comunicació del govern Bas, Rodena Altalala, els junters Morales, Anna, Fonso, Cristina, president de la Federació de la Fava, Ángela Mela, la presidenta, la nostra presidenta de la Federació de Centres Regionals, Mònica Calvo, presidents de les altres cases que estan aquí, companys nostres, expresidents que tenen vingut, Amador i Arbex, ens falla el Víctor, que diu que està allà i no ha pogut vindre, però també havíem dit, i han enviat una comunicació dient que no venien per problemes d'agenda, però està representat per junters, el president de la Junta General, Pedro Alòsegui, el general d'Araca, però està també representat aquí, el general de la Guàrdia Civil, està representat per un coronel, la seva senyora, i el delegat de la Defensa. Bueno, estem aquí celebrant com cada any, bueno, i catalans, tots els catalans que són del grup d'aquí de Vitoria. Hi ha 1.500 catalans a Vitoria. Estem celebrant el 11 de setembre, com sempre diem el mateix, de 1714, les figures Rafael de Casanovas i els generals Villarroel i Morales. Aquí hay que destacar el seny i la rauxa. El seny és el sentit comú, parece que s'està perdent. La rauxa és el contrari. Nosaltres llevamos aquí en Álava 40 anys. Este any va fer 40 anys. Y yo recuerdo el año 77, cuando empezamos, pues procuramos estar integrándonos en el País Vasco, en Álava, y al mismo tiempo, cuando salimos del País Vasco, dar a conocer lo que es Álava. Por ejemplo, hemos asistido a encuentros mundiales con la Generalidad, dos en Barcelona, otro en Gerona y otro en Tarragona, representando aquí, con 124 casals que hay en todo el mundo. Hemos asistido en Europa, a encuentros con Europa, de 64 casals que hay en Europa, en Marsella, en Luxemburgo, en Roma, en Viena, en Bruselas, en Londres. Generalmente ha ido el amigo Borràs, que es el secretario, y yo somos, hemos representado a la Casa Catalana afuera. Y este año se va a hacer en Berlín. El mes de octubre, el encuentro de catalanes de Europa es en Berlín. Y dentro de España también hemos representado otro territorio en común, según otros, España, un territorio común, lo mismo. Hemos asistido, pues, representando al Círculo Catalán, al Centro Catalán, a los encuentros de Madrid, Palma de Mallorca, Menorca, Zaragoza y Zaragoza, además. Entre esto fuera de aquí, dar a conocer Vitoria, dar a conocer algo. Aquí nos hemos procurado integrar dentro de las casas regionales y creo que nos llevamos muy bien con todas ellas. Me viene a la mente ahora, pues el Palacio de Europa, que trajimos un grupo de folk. El Palacio de Villasuso vino una cantante con la pianista Ángela Vilagrán. En el Canciller de Ayala, unas jornadas gastronómicas, toda una semana de productos catalanes, y hablando de hace tiempo, estamos hablando de no, el año 77 empezamos y el 89 nos vamos a integrar dentro de la Federación de Casas Regionales. Después también unas jornadas gastronómicas en el Canciller. Después ha habido conferencias también por el doctor Sabater sobre la Diada, sobre el general Prim, en fin, exposiciones, todo esto hemos ido haciendo. Y por fin llegamos ya a los 40 años. A los 40 años nos tenemos que centrar con un problema y un tema, Cataluña. Cataluña tiene 7 millones y medio de habitantes, tiene 42 comarcas, tiene 947 poblaciones. Aquí, en el País Vasco, estem 8.200 catalans entre Euskadi, o sigui, entre Donosti, Vizcaya i Alba. I aquí en Alba estem 1.500. 1.103 de Barcelona, 140 de Tarragona, 100 i pico de Gerona i el resto de Lleida. Amb això què vull dir? Vull dir que el Centre Català d'Alba és una entitat cultural recreativa apolítica. Y entonces yo no me voy a definir, porque políticamente, de los socios que nosotros tenemos, de los 1.200 catalanes que hay aquí en Vitoria, como uno puede suponer, pues hay de todo, como en la baraja. Entonces, nosotros, el que viene a ser socio del Círculo Catalán,
es porque es catalán. Nos importa igual que sea de una tendencia o de otra. No, no, el pensamiento, la idea política nos da igual. Si él es aficionado, quiere venir a la Diada, a San Juan, a la Calzutada, a los Fuegos Intercentros, pues nosotros le abrimos las puertas. Y creo que con esto no se lo hagan más. Y doy paso a Iñaki Pusila, representante del Ayuntamiento, no sin antes decirle que agradezco mucho a la presidenta Mónica Calvo y a todos los presidentes de las casas regionales y juntamente con la alcaldía que me llamaron. Iñaki Pusila, el día de los atentados de Barcelona y Cambridge. Y es de agradecer. Y nada más, les doy la palabra. Ha acabado, ¿verdad? Primero, desde Vitoria-Gasteiz, yo creo que todos y todas habéis notado nuestro calor, nuestro cariño, nuestra solidaridad ante los atentados de Barcelona, atentados terroristas de Barcelona y de Cambridge. Y creo que no hace falta deciros más, simplemente que tenéis nuestro abrazo sincero, nuestro más entrañable cariño. No puede ser de otra manera. Dicho esto, también quiero agradeceros el hecho de que nos hayáis invitado, tanto en mi nombre como en nombre del alcalde. Y la verdad es que siempre es un placer venir aquí. La verdad, con el grupo, he visto en el acordeón pone Gaupasa, da ganas de quedarse Gaupasa también, ¿verdad? Yo no lo voy a hacer, ¿eh? Pero dan ganas. Y si me permitís, no quiero ser muy frívolo, pero tengo ganas de contar una anécdota que Lorenz ya le he contado alguna vez. Y es que mi bisabuelo era Máximo Prusilla Belmunt, nacido en la Barceloneta. Y vino aquí, a Álava, y a Vitoria, y se casó con una alavesa, que era el Espejo, mi bisabuela. Y fundaron en 1913, es decir, a inicios del siglo XX, la tintelería catalana. Por tanto, yo no sé si soy una muestra de los lazos que Euskadi y Cataluña han tenido en su historia reciente, pero nos unen muchas cosas, desde luego, y bueno, quizás puedo ser una muestra de ello también, ¿verdad? Bien, dicho esto, sin más, deciros que de verdad, el hecho de estar aquí es un honor, y que para mí, siempre lo digo, sois vitorianos, vitorianas, alaveses, alavesas de Cataluña, catalanes y catalanas de Vitoria-Gasteiz y de Álava. Y en ese sentido, ya sabéis, por mucho que cualquiera diga, ¿no?, en Vitoria-Gasteiz, en Euskadi, en Euskal Herria, siempre estaréis en vuestro hogar. Y sin más, yo creo que no tengo por qué alargarme más, porque queremos escuchar más habaneras, queremos degustar esos productos que tenemos por ahí, ¿no, Llorenç? También, muy bien. Y dicho esto, simplemente felicitaros también por vuestra diada en Cataluña, que la celebréis, la habéis celebrado anteriormente, pero también celebráis hoy aquí, y que encantado de celebrarla con vosotros y vosotras. Es que recasco.